¿Será por dinero o por Matías? Pero ¿por qué continúan los dimes y diretes entre Marjorie de Sosa y Julián Gil? Hola, 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 familia Lit, soy Carol, bienvenidos a otro video más donde le ponemos el neon a lo que está trending rosa y amarillo del entretenimiento. Y si estás visitándome el día de hoy es porque te gusta el bochinche, te gustan las opiniones claras, peladas y mal pronunciadas de lo que está pasando en los medios de comunicación y en las redes sociales. Suscríbete si no lo has hecho todavía, marca la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que vamos subiendo. Ayer escuchamos las duras palabras de Julián Gil afirmando que no extraña a su hijo Matías. ¿Te extraño? Pues no. Suena duro, pero no. Lamentablemente no lo extraño. Quisiera extrañarlo. Pero el día siguiente, o sea ayer, parece que se tragó esas palabras y fue a buscarlo a los juzgados. Y les tengo que decir que fueron las imágenes más tiernas y anheladas por todos los que seguimos este caso desde el principio. Y digo desde el principio de la relación y no hablo del recalentado, sino que desde el principio. ¿Ok? Desde la primera vez que se inició. ¿Y qué pasó? ¿Por qué sucedió? Aquí un resumen de lo que ambos dijeron a la salida del juzgado. Bueno, es un encuentro que se tenía que dar desde la semana pasada. El señor la canceló porque tenía compromisos, la pasaron ahorita, le exigió la sala. Es una convivencia justamente para ver el desarrollo del niño con él. Yo estaba del otro lado esperándolo y ya. ¿Y cómo lo vibras, Matías? Matías salió llorando. Ya estás bien, ¿verdad? También no comentaba. No extrañar a un hijo. No lo sé, corazón, porque es mi vida entera. O sea, yo no te puedo hablar de algo que no siento y que no... Si no me ha pasado, pues, que es mi vida entera y pues aquí estoy con él siempre, en lo que sea. Acaso estamos las mamás. Me he probado en un terreno que jamás pensé que me tocaría vivir. Y yo se lo agradezco porque me ha hecho una mejor mujer. Pues no tengo nada que opinar más de él, sino que... Lo que pasó hoy, pues, es bien importante porque... la trabajadora social, pues, le va a rendir un informe de cómo fue la convivencia con Matías. Entendemos que, bueno, después que se rinda el informe, una, dos, tres semanas, lo antes posible. Yo creo que ya, pues, de alguna manera el magistrado tiene el mensaje bien claro de cuál, pues, de cuáles son las intenciones, ¿no?, mías como padre, y que de alguna manera esta apelación del pasado juez, que para mí fueron una sentencia totalmente absurda, pues rinda frutos. ¿Podrías verlo ya en tu casa? Eso fue básicamente lo que vengo solicitando desde el día 1 y lo que reafirmé hoy, tener una convivencia fuera de aquí. Inclusive le dije hoy a la trabajadora social que no, que si las visitas van a ser aquí, no pienso venir. O sea, me reafirmo poderlo llevar para que comparta con su familia. Recuerden que Matías también tiene hermanos, tiene también primos, tiene sobrinos, tiene familia, tiene tías. Y lo que quiero es eso, lo que quiero es... y sé qué va a pasar, pues, de alguna manera, e ir recuperando el tiempo perdido. ¿Cuál fue la reacción del niño? Mira, todo fue duro porque, pues, costó tiempo por el tema en relación con el Bonita. Él, pues, va a sonar duro, pero creo que estaba de alguna manera viendo un extraño, ¿no? Y así mismo, todo lo que les estoy diciendo se lo dije a la trabajadora social. Es la misma pregunta que me hizo Matías, estaba viendo un extraño. O sea, no, es imposible que el niño de alguna manera pues sienta que está viviendo, que está viendo a su papá. Oye, Julián, perdón por ser tan explícito, pero yo me pregunto para que me interese casi que presentar, ¿no? De alguna manera sí, o sea, bien. Pues, wow, continúan dándole al mismo tambor. Y así de patinado, sinceramente, porque que él me dijo, de que ella me acusa, de que el señor, de que yo lo bendigo, y el otro que recuerdo que me acusó. Ya van para 3 años en eso, 2 creo que llevan, 2. Pero para mí parece, ya, siento como que desde que el momento ese niño fue engendrado empezó todo este quilombo. Porque sinceramente eso es lo que parece ahora.
ya no es ese problema, esa situación, sino que ya se armó ahorita quilombo. Y volvemos otra vez a lo mismo, como que estuviera iniciando. Bueno, durante la entrevista, Marjo dijo unas palabras que fueron golpe al hígado para Julián. Y esto fue lo que contestó Julián. Hoy acabo de llegar al hotel, acabo de tener la oportunidad de ver al niño después de más de un año. Ustedes saben los motivos, las razones. Pero hoy saliendo del juzgado, la mamá de Matías hizo pues, un comentario que creo que resume mucho lo que ha estado pasando durante estos casi 3 años. Bien. Imagino que tú, al ser una mujer, pues, tampoco te busques al que sea para que sea una imagen fatal. Tiene mucha madre, mi amor. Con eso basta. Como muchas. Fuerte, ¿no? Le preguntan sobre pues, la figura paterna, cuán importante puede ser, ¿no?, en la crianza de un niño. Y su contestación es, tiene mucha madre. Yo creo que eso... Esas 3 palabras, tiene mucha madre, resume de alguna manera todo lo que ha estado pasando. Todo lo que ha estado pasando, esas 3 palabras indican cuáles son sus intereses. Ella no quiere, no pretende, de ninguna manera quiere que yo como padre esté en la vida del niño. Lo conocen todos, lo saben todos, toda la gente lo ha vivido. Ella no quiere que yo esté en la vida de Matías. Para ella, la figura paterna no existe. O sea, no es necesaria. Yo he dicho en varias ocasiones que mi interés más grande es poder estar y compartir con el niño, como yo lo he hecho con mis 2 hijos. Y siempre he dicho que es muy importante la figura materna, importantísima, pero también la paterna. El hecho de que ella no haya tenido su figura paterna, pues es un problema de ella, pero ella no tiene por qué privar a su hijo, a mi hijo, de un derecho que él tiene y de algo que yo pues le quiero brindar y que siempre se lo he querido brindar, y es estar presente. Es increíble cómo hay montones de madres, inclusive dice ella, con muchas. Yo dudo que haya muchas madres donde quieran apartar al padre, o sea, dudo, o sea, me cuesta creer que haya madres que quieran apartar al padre de su hijo, o sea, no me puede caber en la cabeza, a menos que el padre tenga, pues, no sé, sea un asesino, un violador, no sé, lo que sea, pero inclusive esas personas también tienen derecho, aunque sea un asesino. Yo puedo estar preso, me puedo echar 30 años de cárcel, y como quiera tengo el derecho, yo y el niño, de que tengamos un vínculo. O sea, yo no puedo creer esas palabras, me cuesta creer esas palabras. Entonces, es mucho más fácil pararse y decirle al mundo, mire, señor Julián Gil, yo no quiero que esté en la vida de mi hijo. Porque eso es, detrás de esas 3 palabras, lo que está escondido es eso, que ella no quiere que esté en la vida de Matías. Es su decisión. Yo, como siempre he dicho, voy a estar ahí el tiempo que sea necesario para Matías. Y yo sé que él va a ver este video. Y qué bien que tenga mucha madre, pero el padre también debe estar. ¿Por qué no? O sea, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Yo quiero que alguien me explique por qué Matías no puede tener un papá. Compartan este video, ¿saben por qué? Me gustaría que compartan el video, no solamente para que la gente sepa este caso, porque este caso obviamente es atípico porque somos figuras públicas, pero esta situación que se llama alienación parental pasa en el universo y son millones de familias que pasan por esto, donde la madre, a veces es el padre, hacen todo lo posible por apartar al niño de una de las figuras. O sea, son millones
Y hay que compartirlo para que la gente empiece a crear conciencia de que el egoísmo no puede ir por encima de los sentimientos y de los derechos. Yo puedo hablar y yo puedo pararme aquí frente a mi teléfono y a Facebook y subirlo, pero Matías no puede hablar. Y hay millones de niños que no pueden hablar. Por eso hay que hacer y hay que crear conciencia. Compartan mi video. Ok, miren, yo lo que no entiendo es que si ella es mucha madre, como ella dice ser, ¿verdad? ¿Qué hace pidiéndole dinero al padre con el que ella no quiere que su hijo conviva? Que solo lo ocupó como donante de esperma. ¿Qué hace pidiéndole pasaporte? ¿Qué hace tratando de incrementar la manutención? Si es tan mucha madre para Mati, entonces que no necesita padre, que le eche duro la chapa, que pague los frijolitos de su hijo. ¿Por qué tiene que andarlos mendigando en una corte si ella es mucha madre y que el hijo no necesita padre? Miren, ¿saben por qué es que me molesta y me realmente me molesta? Okay, y eso de que yo defiendo el derecho de las mujeres a capa y espada. Pero esta clase de mujeres le dan mal nombre a las verdaderas mujeres que sí son madre y padre para sus hijos. Que a pesar de que los desgraciados donantes de esperma, porque eso se convierten, solo se dan el gustazo y no se hacen responsables de las consecuencias de tener sexo sin protección. Ellas salen a chambear duro, con la frente en alto, hasta 3 trabajos, para sacar a sus hijos adelante, hasta la universidad les pagan, sin ningún apoyo del donante. Y no andan mendigando de que quiero que mi hijo vea a su papá, porque el tipo no tiene interés. Entonces, aquí estamos viendo lo total opuesto. Para que ahora salga esta mujer a decir que ella es mucha madre, pidiéndole el 20% del cheque al hombre, al que solo ve como donante, discúlpenme, pero qué poca madre, diría yo. Recuerdo escuchar una vez a Jennifer López decir que ella no pensaba en pedirle manutención por sus hijos a Mark Anthony, porque ella era mucha madre para mantenerlos. Y hasta el día de hoy Mark Anthony no paga manutención por orden del juez. Si él tal vez les da algún dinero a sus hijos, regalos, es porque él quiere. Pero no es porque Jennifer López fuera a un juzgado a decir, ay, quiero que este hombre mantenga a mis hijos, que cumpla con su deber. Que yo no estoy de desacuerdo de que una mujer vaya a pelear por los derechos de su hijo y pida su manutención. Pero que tampoco no salga fuera de juzgado a decir, yo soy mucha madre, no necesito de este tipo, mi hijo no necesita padre. Y pidiéndole dinero sin que el hombre no pueda ni siquiera ver al niño. ¿Ok? Eso no me hace lógica, no se me hace sentido. Y creo que es injusto. A pesar del poco tiempo que pudo estar con su retoño, Julián se dijo contento. Dijo que se sentía feliz por vivir esos momentos junto a él, aunque fueron cortos. Y aseguró que pugnara para poder tener visitas con Matías en otros lugares, que no fuera centros de convivencia, los juzgados, sino que él quiere ir al parque con su hijo, como cualquier padre quiere llevar al niño al slide o swing, que ahorita no sé cómo se dice en español esas palabras, pero ustedes me entienden, llevarlo a picnic, tal vez a una amusement park. Familia Led, disculpen, pero esos nombres ahorita no me puedo acordar muy bien cómo se dicen. Y eso es que cuando me posesiono cuando miro cosas injustas. Que él quiso dejar como una huella, una memoria para recordar, para que la gente que estamos siguiendo este caso desde un principio, también sintamos el gozo de que él por fin pudo ver a su hijo. ¿Y qué hizo? Tomó fotos. Eso es lo normal. Que un padre orgulloso de su hijo, que lo ve un baby que está muy bonito, quiere tomar fotos con él, publicarlas en las redes sociales para que otros digan, ay, qué lindo el bebé, que le dé un besito. Pero qué caras le salieron esas fotografías. Julián Gil, según la Pitbull, ok, y ya saben que yo le digo Pitbull al abogado de Marjorie de Sosa, que su verdadero nombre no es Pitbull, sino que es... Y Tamiko se la sabe de memoria. Tamiko, what's Marjorie de Sosa's lawyer's name? Alma Peón.
Como ustedes recordarán, Tamiko, desde que empezó este caso, ella lo venía siguiendo. Porque ahora ella pues es la que nos hace todas esas bellas imágenes que ven en pantalla, todo lo que es la configuración, editación, todos esos arreglos nos hace ella, pero ahora va a estar haciendo algunas cositas para ustedes especiales que muy pronto van a poder disfrutar. Pero ella se acuerda muy bien del nombre de esa mujer y que le pusimos Pepo. Ok, porque así ataca. Bueno, ella aclara esto de lo que pasó con Julián, afirma de que sí le salieron caras las fotos. Luego Julián confirma de que en verdad le salieron caras porque tuvo que pagar una multa de $800. Aclaro, porque hay unos medios que están diciendo que son pesos. No, no son pesos, son $800. A ver, este fue una visita ordenada por la sala. El señor había pedido que se cancelaran las visitas. No ha visto a Matías porque no ha querido. Si recuerdas, la sentencia era, ya no le tenía que ver adentro del centro de convivencia. Nada más era entrega y recepción. O sea, iba, recogía a Mati, se lo podía llevar a la visita y lo regresaba. ¿Por qué? Por las continuas faltas del señor. Por eso se le decretó la entrega y recepción al centro de convivencia. Sin embargo, esa sentencia no le gustó y la apeló, por lo cual seguían las visitas provisionales que sí eran en el centro. Digo yo, a donde me digan, voy a ver a mi hijo. Pero bueno, el señor dijo que no quería ver a Mati en el centro de convivencia y canceló las visitas. La sala había ordenado. Él ya la había cambiado, que porque tenía algo social. Y pidió que se le señalara otra fecha, por lo cual se señaló el día de hoy. Si el señor no acudía, tenía una multa, por lo cual esta vez acudió el señor. Segundo, las fotos dentro del centro de convivencia, por la misma seguridad de todos los niños que acuden, están prohibidas. Esas fotos son ilegales. Y aparte, él tenía un apreciamiento por parte del juez de que no comercialicen ni suben a páginas comerciales como es la de él, las fotos. Para que no saquen provecho de la imagen de Matías, como lo está haciendo el señor. Oye, pero es su hijo, ¿no? Pero ahorita está en juicio, la guardia y custodia la tiene la madre. Ah, de que nunca fue, acudió a las visitas eran los sábados, si se acuerdan. Nunca sí. Fue, el centro de convivencia le dijo, ¿qué hacemos, señor juez? Tenemos este horario reservado, el señor no viene. Le dieron vista y dijo que se le cancelaran las visitas, o sea, le suspendieran más bien. Ahora, ¿puede tener consecuencia que él haya publicado estas fotos en los medios de comunicación? Las redes. En las redes sociales, medios de comunicación. Puede, cuando un juez te está diciendo no publiques las fotos, pues, y lo haces, estás contraviniendo una orden de juez. Y Gustavo, todo mundo tiene derecho a tener las fotos de sus hijos. A lo único que le están diciendo es no las publiques. Lo que no entiendo es por qué la Pitbull diga que Marjorie no publica fotografías. Porque ella dice, pues Marjorie sí, ella toma fotografías, pero son para ella, no las saca en público. Pues no tiene necesidad de sacarlas en público. En primer lugar, se toma fotos con el niño de espalda. Ok, muchos artistas hacen eso. ¿Son fotografías con el hijo? Sí, solo porque no les muestra la cara, no significa que son tienen más validez que el otro. No es así. Y díganme ustedes, ¿qué necesidad tendría de tomarse fotos cuando puede, cuántas veces puede, sale en televisión retratada con su hijo en brazos? ¿Y eso qué es? Si fuese justa la situación, ella inmediatamente daría al niño a su asistente que anda ella por, lo carga como que es trapo viejo, lo diría, llévate al niño, sácalo para que las cámaras no lo tomen. No agarren su imagen, pero si hace eso, ¿en qué le ayudaría a su telenovela de madre sufrida? Ahora, la Pitbull amenaza con buscar la cárcel para Julián porque no paga manutención desde que perdió su exclusividad con Televisa. Mario, ya está la sentencia, estamos contentos, dijimos ok, perfecto, el 20%, cosa que también te oí mencionar algo de la pensión. El señor lleva varios meses sin recibir nada de la pensión. Nada. ¿No da nada? Lleva varios meses sin dar nada. ¿Por?
Ay, sí, Gustavo, yo creo que le tendrían que preguntar a él. Híjole, qué fuerte. Se les contaba de Televisa, ya no trabaja para Televisa. Okay. Entonces el señor no, voluntariamente nunca pagamos. Híjole, qué fuerte. Cuando le pedimos al juzgado que se fuera directamente su centro de trabajo fue cuando Televisa pagaba. Ajá. Pero el señor realmente nunca ha pagado voluntariamente, nunca ha visto al niño voluntariamente. Siempre ha sido porque lo obligan. Como esta vez, la sala ordenó una entrevista para ver cómo se comportaba el niño con el papá. Pobre Martín salió exhausto. Lloró tres cuartas partes del tiempo que estuvo. Pero es que no lo conoce. Obviamente no lo conoce, que fue precisamente lo que decíamos. Si el señor pudiera haber ido a las visitas dentro del centro de convivencia, el niño lo conoce, ya después sale perfecto. Sí. Claro. Abogada, pero ¿cómo intentar un niño de esa edad, alguien que no conoce? Sí, sí, totalmente. Pero aunque sea tan drástico, pero sí podría haber cárcel para Julián Gil por no estar dando esta manutención de manera voluntaria. Sí, apenas. O sea, para un padre, no para Julián. Ok. Sí, hay pena privativa de la libertad por falta de pago de pensiones. Bueno, pues pero está para hecho. Julián. ¿Qué situación tan desagradable, tan complicada para todo el mundo? Es que sí lo es. O sea, aparentemente con estas fotos trata de darle vuelta a lo que en realidad es. Uh-huh. Que no es que le haya querido ver a Mati todo lindo y todo bueno, sino fue algo que la sala lo obligó a ir bajo pena pecuniaria que tenía que pagar el señor si no acudía. Ok. Y porque la sala quería ver cómo se comportaba el niño con el papá. Oye, pero si no podía meter teléfono celular, ¿cómo le hizo para tomarle fotos? Pues tampoco sabemos cómo le hizo para la otra foto. Bueno, ¿te acuerdas la otra vez? Las veces que claro. Visto a Mati los ha publicado. Tampoco sabemos pues, cómo lo hizo. Digo, nosotros no podemos checar ni vamos a checar al señor. Claro. Ok, padre que no paga su manutención, que no cumple con su deber de mantener a su hijo, ¡tache! Ok, muy mal hecho. Los padres deben de ser responsables por sus hijos, no matter what. Okay, ya saqué eso. A lo claro. En mi opinión, mi humilde opinión, en este caso es diferente. Díganme ustedes, ¿le pagarían ustedes a un empleado que no hace su trabajo? No, ¿verdad? ¿Pagarían la electricidad sin poder usarla? No, ¿verdad? ¿El agua? ¿Qué tal si ustedes van al supermercado, compran su mandado, ¿verdad? Sus verduras, sus legumbres, carnita, pollito? Y cuando van a pagarlo le dicen, sorry, no te podemos dar lo que compraste. ¿Realmente pagarían? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que Julián pague manutención de un hijo que no lo necesita como padre? Que no quiere su madre, no tiene interés de que sea parte de su vida, según la poca madre que tiene. ¿Qué opinan? Enciendan su llama, yo ya encendí la mía. Y ya dejé mi comentario, ahora les toca a ustedes. Y me quedo con esas palabras que son las más sabias que he escuchado que Julián diga. Yo lo único que le he pedido a Marjorie es que me deje convivir sanamente con mi hijo. El niño tiene 2 años y 8 meses y yo todavía, al día de hoy, no he podido convivir con mi hijo. Uh-huh. Y eso es un derecho que tiene él. Ya vamos a olvidarnos de si Julián quiere o no quiere. Matías y todos los niños del universo tienen derechos. Claro. Ellos no pueden hablar. Y uno de los derechos más importantes para un niño es poder tener la figura paterna y la figura materna. Uh-huh. ¿Ok? El niño, pues, lamentablemente ahora, conocimiento público por capricho, porque no existe ningún otro motivo, porque al día de hoy he pedido que me den un solo motivo por el cual yo tengo que estar apartado de mi hijo y todavía no lo han dado.